Hola, ¿qué tal? Soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy, y señoras y señores, continuamos en este increíble título llamado Doom 3, en el cual pues nos quedamos exactamente en esta especie de almacén extraño. ¿Por qué extraño? Ni la menor idea, la verdad. Tras un fin de semana bastante ajetreado para mí, la verdad. Con muy poco tiempo y bastante ocupado, volvemos a una semanita un poco más tranquila, ¿vale? Ahora ya podemos grabar bien, podemos hacer unos episodios un poco más largos, 40 minutitos o así, o cuando yo considere correcto, básicamente. Y creo que eso sería todo. Volvemos, ingreso un poco a la normalidad. Ya estoy grabando por la mañana. Así que nada, podemos continuar, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Localizar la entrada al sector 4 de los laboratorios Alpha. ¿Vale? Sí que es grande la instalación, ¿no? Me cuesta. Bueno. Sí, no me están reventando. ¿Vale? Menos mal. Vale. Pero esa humillada tan gratuita que me acabo de llevar por la cara. Vale, muerto. Bueno, me agarraron entre los dos cerdos eso y me hicieron lo que quisieron, la verdad. Vale, ¿por dónde tengo que...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto ahora? ¿Un juego de fantasmas? Vale, por aquí es de donde vengo. Así que tendré que ir por aquí, ¿no? Cuidado ahora porque no estamos muy bien de salud, la verdad. Y hay que tener bastante cuidado. Vale, abrimos la puerta. Pero me reventaron, señores, en un momento. ¿No podía salir? ¿No podía salir? Laboratorios Alpha del sector 4. Marine, he podido localizar tu posición. Los sistemas informáticos centrales están empezando a averiarse y a desconectarse. Hay interrupciones de servicio salud. Masivas por toda la base. No sé cuánto tiempo podré seguirte la pista. El equipo Bravo acaba de entrar en la planta Empro. Acelera el paso, estás cerca. Vale, llega a la planta Empro tan rápido como sea posible. Tenemos que ir entonces, o seguir el rastro más bien, al equipo Bravo. Vale, vámonos entonces. Ya estamos full de vida. Que nos hacía bastante falta, la verdad. ¿Tú puedes ayudarme? Estoy atrapado aquí. Señor, ¿cómo lo ¿Puedes abrir ayudo? los cierres de las puertas y sacarme? Activar cámara, abrir cámara. No, señor, no puedo. ¿Y si la cago? ¿Y si lo mato sin querer? Bueno, supongo que abrir, ¿no? Grande. Cámara abierta. Vale. Si lo hubiese dado a activar, ¿qué hubiese pasado? ¿Lo hubiese matado? Seguramente. Vale, bajamos. Bajamos y supongo que ahora tenemos que hablar con este buen hombre, ¿no? Gracias por sacarme de ahí. Quedé atrapado en la cámara cuando se fue la corriente. No sé lo que está pasando aquí. No entiendo por qué ninguno de los sistemas están respondiendo. Voy a intentar conectar con el sistema principal desde aquí. Esto es una terminal segura. Quizá logre establecer conexión. Antes armas, ¿no? Veo por aquí. PDA de Michael, no sé qué. A ver. Michael Abrams.
Informe de seguridad. Registro de seguridad 3072 para el jefe de seguridad Delta, Michael Abrams, 15 de noviembre 2145. Acabo de llegar de la división de armamento donde se me ha hecho entrega de una de las nuevas armas BFG de la serie 9000. Wow, no bromeaban con lo de que eran mucho más ligeras que los prototipos anteriores. Ahora llevar esto a cuestas no está tan mal. En cualquier caso, ya llevamos un par de semanas sin que los equipos de seguridad sigan los procedimientos apropiados para presentar informes. No sé, puede que sea el formato del nuevo informe de seguridad, así que me aseguraré de que la división de instrucción asigne a cada equipo un curso de actualización con los nuevos informes. Ha habido algunos problemas de seguridad con los laboratorios Alpha y nadie responde a mis mensajes. He enviado a un equipo a investigar y ahora no puedo contactar con ellos por ningún canal de comunicación. Tendré que ir yo mismo. Odio tener que ir a los laboratorios Alpha. Idiotas. Voy para allá. Acabaré este informe de seguridad cuando vuelva. Voy a dejar este BFG guardado en mi oficina por ahora y hay que cambiar el código de mi puerta a 901. Lo último que quiero es que alguien se ponga a trastear con esta cosa. Jefe Abrams, fin del registro. Fin del registro. Vale. Desactivamos esto y ahora podemos tomar, ¿no?, todo esto de aquí. Perfecto. Y ahora supongo que será por aquí. Sí, ¿no? A ver, es el único camino disponible. Debe ser por aquí. No me asustes. Vale, estas arañas mutantes son bastante fáciles de matar. Aunque se te puede complicar en un segundo. Son rápidas, además. Son bastante, bastante rápidas y escurridizas. Bueno, como las arañas de toda la vida, básicamente. ¿Qué suena? Ah, aquí. Muérete. Escuchaba un ruido y era de aquí al lado que me estaba disparando uno que no me había enterado. ¿Más? Ahí estaría, ¿no? Come here. Ven aquí. ¿Quién habla? Aún no sabemos muy bien el origen de estas voces, ¿no? Sígueme. Ven, rápido. Algo del bebé. Suena tú. Son como visiones, ¿no? Raras. No sé muy bien cómo definirlas, la verdad. Marine, los planos de la base muestran que todos los corredores que salen de tu zona están bloqueados. El único camino es a través del EFR, un subsistema mecánico con dos posibles rutas para cruzarlo. Al activar el sistema obtendrás una ruta directa, pero es peligroso. Tender los puentes de servicio es más seguro, pero los sistemas de iluminación están fritos. Tú eliges, Marine, y buena suerte. Puente de servicio, sin luz. O el otro. Uf. Bueno, antes de elegir, primero personal, porque tengo algo aquí. Ni idea. Voces extrañas. Esto. Este es el registro sonoro del jefe de planta Henry Nelson, fechado el 24 de octubre de 2145. No sé exactamente cómo informar de esto, así que voy a hablar de lo que sé y lo que necesito. Tengo unos cuantos empleados informando de que oyen ruidos extraños parecidos a voces que les hablan, que les llaman. Incluso cuando están solos. Al principio no les creía. A los tipos de aquí abajo les gusta bromear. Aunque me aseguraban que lo decían en serio. No hice caso de las historias hasta que un día... yo también oí algo. Estaba trabajando en uno de los paneles de servicio del ascensor cuando oí claramente la voz de alguien diciendo, por aquí. Me di rápidamente la vuelta para ver quién era, pero el corredor estaba completamente vacío. Fui a mirar, pero no había ni un alma por los alrededores. Incluso comprobé los registros laborales y no había nadie más trabajando por esa zona. No quiero parecer majareta, pero mis chicos y yo mismo estamos un poco asustados y algunos están empezando a hablar de fantasmas.
Así que, para que todo el mundo se quede más tranquilo, incluido yo, me gustaría solicitar que un equipo de seguridad realice una comprobación a fondo de la zona EFR. Gracias, Henry Nelson. Efectivamente, lo que estamos viviendo nosotros. Porque hay voces. Vale, ¿dónde vamos? Tendré que elegir uno solamente, ¿no? Puente de servicio de reproces. No sé qué hacer, la verdad. Cualquiera. Esta misma. Venga. Ya está. Plataforma inicial, no sé qué cosa. Vámonos. Uy. Creí que no llegaba. Vale, bien. Perfecto. Tenemos que ir por aquí, ¿no? Vámonos. Estamos aquí. Tendremos que ir por aquí enfrente. Supongo que sí. Iniciar. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Suficiente? Iniciar procesado. O proceso. Plataforma de carga, carga de casco. Vale. Todo en funcionamiento. Nosotros venimos por aquí. Se abre esa puerta. Vale, aquí no tenemos nada más. Entonces, esperamos simplemente. Aquí esto de toda la vuelta. Y nos vamos por ahí. Porque por ahí enfrente parecen puertas, pero no estoy seguro, la verdad. Vámonos. Vámonos, vámonos. Y... ¡por aquí! ¡Uy! ¿Cierto? Acceso... ascensor denegado. Vale, eso no sé muy bien lo que es. ¿Pero un escopetazo nada más salir por la puerta? Quieto. No. Recarga. Muero todo el mundo. Botiquín. Cartuchos. Muerto. Ya está, nos estamos quedando sin balas de esta arma. Hay que tener cuidado. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? ¿Para qué era esto? Cuidado. Vale, tenemos que venir por aquí seguramente. ¡Vamos! Vale. Ahí no podemos ir de ninguna de las maneras. Por aquí sí. No sirve de nada. Bueno, había blindaje y munición que por ahora no necesitamos. Vale, ahora toca esperar la siguiente. Ah, pero ahí viene, ahí viene. Vale, vale, no hay que esperar tanto, no hay que esperar tanto. Vamos, uno, dos, tres, saltamos. Esto, cuidado. Cuidadito con esto ahora. Vale. No sé, hay una puerta ahí abajo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, sí. Vale. Hemos llegado. Muere, bicho. No estaba pendiente de lo que estaba pasando, ¿eh? Ah, muy mal hecho tu trabajo. Estarás despedido para la siguiente... para el siguiente ataque de demonios. Iniciar descarga. Lo iniciamos. ¿Me pica el ojo? ¿Y ahora qué? Ahí abajo moriré, ¿no?
Supongo que sí. Vamos a guardar rápidamente. Por si acaso. Vale. No voy a hacer que esto explote. Y me muera de alguna forma. ¿Por dónde tengo que ir? ¡Qué susto! ¡Qué susto, qué susto, qué susto, qué susto! ¡No la vi! Vale, tendré que saltar, ¿no? ¡Vamos! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Perfecto! Cobramos salud. Estamos bastante, bastante bien. Abrimos el almacén. Munición. Y más cositas. Vale. ¿Viene otra? Ahí viene. Perfecto. Es una muy, muy plataformera, ¿no? Bastante, bastante plataformera. Creo que no me caiga uno de estos en toda la cara. Vale. Pero para. Ya está. Quieto. ¿Dónde? Detrás. Puto, me quedo sin munición. Muere. Estaría. ¿Esto qué es? Ni idea. Es un botiquín. Adrenalina. Una inyección de adrenalina. Primera vez que la encontramos, ¿no? Supongo que sí. ¿Qué hace? ¿El equipo alfa? Guardando. Pues detrás. Muerto. Un poquitito de curación. Y cinemática. Cinemática caminando. ¿Es eso? Impresionante como nuestro personaje no le tiene miedo a nada. La araña reina. Boss fight. Boss fight, señoras y señores. Me quedé sin balas. Corre. No. Espera. Ya. Voy a mandar un logro, pero no me sale en pantalla. Vale, bien. Abrir puerta. ¿Qué hay? No, es alguien envuelto en una telaraña, ¿no? ¿Sabes qué eran? ¿Por qué levitaban? ¿Qué hay? Telaraña gigante, sin más. Vale. Estamos bien. Planta en pro. ¡Ojo! Equipo Bravo, entrada asegurada. Entrad y tomad posiciones. ¡Silencio! ¿Oyes eso? Aquí, jefe, informe de situación. Algo está a la Chechu, iba a decir. A la Chechu. ¡Hijo de perra! Líder, voy por la izquierda. ¡Me han abatido! ¡No! Pero esto del equipo... ¿Equipos son malísimos? Uy, problemas. La luz. ¿Qué tan brillante todo?
Aviso, barra de refrigeración 2 desactivada. La temperatura de funcionamiento del reactor principal supera los niveles de seguridad. Marine, el equipo Bravo ha caído. Su estado operativo es desconocido. Estaban transportando una tarjeta de transmisión militar. Es vital que recuperes esa tarjeta dado que contiene los datos cifrados necesarios para enviar la señal de socorro a la Armada. Eres la última esperanza para conseguir refuerzos. Encuentra esa tarjeta y hazlo rápido. Vale. Recuperamos la tarjeta, entonces, señores. Esa es nuestra misión. Acaba de pasar. Un bichito esto que me ayuda. Qué bien. Espera. Vale. No te preocupes, amiguito. Vámonos. Yo te sigo. Muerto. ¿Detrás? Grande. Qué buen equipo somos, la verdad. Que todo el personal evacúe la instalación. Sobrecarga el reactor. Cualquier momento esto explota. Vale. Por aquí no podemos ir. Muerto. ¿Pero robot, no éramos amigos? Acaba de pegar tal ráfaga. Ahí está. Encontramos una PDA de alguien. De Paul. Me dispara el otro tonto. Paul Rat, director técnico de la instalación en Pro. Durante mi inspección semanal del sistema de escuchamos. He descubierto otra violación de seguridad. De gas detenida. Tal y como he repetido hasta la saciedad, nuestros manuales de servicio deben seguirse al pie de la letra. Esto incluye cambiar los filtros caseros del sistema de refrigeración puntualmente, no cuando mantenimiento encuentre un hueco. Como saben, unos filtros traseros sucios crearían presión dentro de los tubos de salida del sistema de refrigeración. Incluso una disrupción menor en el tubo de salida puede desencajar o destruir su barra de refrigeración, sobrecalentando el núcleo y posiblemente volando toda esta instalación. Voy a ser claro. Si vuelvo a encontrarme con esto, el equipo responsable será destinado a la limpieza de las cloacas antes de que acabe el día. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Nueva arma. Dios, este arma, tú. Uf. Vámonos, pequeño amigo. No me enteré de nada de lo que dijo el registro de esto, la verdad. Conrad, oficial técnico jefe de la instalación EMPRO. Aprecio la preocupación de la UAC por los problemas mentales causados por el estrés que se están extendiendo por la base. No obstante, no entiendo por qué necesitamos tantos bots de seguridad armados en EMPRO. Quizá discrepen conmigo, pero yo confío en la estabilidad mental de mi equipo mucho más que en la programación de esos bots. Lo cual me lleva a la razón de este informe. Hoy, uno de mis mejores ingenieros, Patrick Thomas, estuvo a punto de ser tiroteado por un bot que se negaba a reconocer su autorización de seguridad. En efecto, tiroteado. Por fortuna, un equipo de mantenimiento cercano pudo destrozarlo con una llave inglesa antes de que abatiese a Pat. Pasarán días antes de que vuelva a trabajar, y no creo que pueda volver a acercarse a uno de esos bots. Nuestros trabajos ya son bastante complicados sin tener que evitar que nos disparen. Barra de refrigeración 2 desactivada. Si van a tratarnos como prisioneros, les pido respetuosamente que al menos tenga la cortesía de vigilarnos con personas y no con máquinas. Aviso, barra de refrigeración 2 desactivada. Vale. La temperatura de funcionamiento. Sube. ¿Por aquí no es? Supera los niveles de seguridad. ¿Por dónde es? ¿Por aquí acabo de venir? ¿Por dónde es? ¿Esto no sube? No. Este bichito se quedó ahí. ¡Ah! Que aquí hay una escalera. De pura casualidad, también te digo. Pura casualidad, me estaba moviendo para todos lados. Justo comencé a trepar ahí. ¿Quién está llorando aquí?
¿Hola? Señor, ¿está usted bien? ¿Quién es usted? ¿Una niña? ¿Usted es un demonio? ¿Qué? Ah, mira, la cabeza está flotante. Que te muera ya. Vale, registro. Abrir puerta. Vale, encontramos otra pelea. ¿De quién? Teresa. Esto es el registro sonoro de la analista técnica Teresa Casar, fechado el 3 de noviembre de 2145. Las pruebas iniciales de almacenamiento de munición en el nuevo proyecto de Plasma March 3 exceden con mucho nuestras expectativas. Somos capaces de almacenar el doble de plasma que antes en los mismos contenedores. Usando las técnicas desarrolladas en el compactador de almacenamiento molecular, creo que podemos duplicar de nuevo la cantidad almacenada en los mismos contenedores. Mis pruebas iniciales sobre los contenedores han tenido éxito y los demás técnicos han sido de mucha ayuda. Por razones de seguridad, he guardado el proyecto de plasma usado para los análisis en el armario 743, bajo el código 972. Fin del registro. 972. Ahí está. Ahora, pero cierto, ya lo que ya habíamos encontrado, ¿no? El arma está... ¿Qué pasa? Ok. Ok. ¡Qué cabezas flotantes! Ahí, vámonos, vámonos. Vámonos mejor, vámonos. Atención, que todo el personal evacúe la instalación. Vale, fuera de aquí. Vamos a meter aquí un guardadito súper rápido. Perfecto. Podemos continuar. Marta. Puertas de seguridad selladas. Contacte con el gerente de la planta para recibir asistencia inmediata. Zona sellada. Tendremos que bajar, ¿no? Temperatura del núcleo del reactor, 235 grados Celsius. 235, dijo. Cuidado, pero muérete. Detrás, bueno. Literalmente estas cosas te matan a cabezazos. Son cabezas. ¿Entiendes lo que te digo? Todo el mundo muerto. ¿Sería que escucho? Ah, detrás. The arma es literalmente God. Atención, que todo el personal evacúe la instalación. ¿Qué tan rápido? ¿Ese bicho por qué era tan rápido? Vamos. Vale. Avisa. Temperatura del núcleo del reactor, 585 grados Celsius. 585. Está subiendo la temperatura, señores. Tenemos que ir rápidamente, pero no baja más rápido esto. Avisa. La temperatura del núcleo del reactor supera los niveles... Tienes que encontrar esa tarjeta de transmisión. Si Swan se hace con ella, no sé para qué la utilizará. Sí. Lo que estoy intentando hacer, pero... ¿Muerto? ¿Este tipo? Vale. Apúrate. Recarga. ¿Tenemos algo por aquí? Nada. Nada, vámonos. Vámonos. Perfecto. Todo el mundo muerto. Mentira. Era broma.
carga, que no. Me quedan balas. Avisa. Temperatura del núcleo del reactor, 900 grados Celsius. 900 grados, tú. Muere, 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 muere. Sustituir barra, vale. Por que esto enfríe el reactor. ¿Esos quiénes son? Los del comienzo. ¿Ves la tarjeta? No, señor. El tipo este de lentes tiene algo que ver con todo lo que está pasando. 100%. La transmisión desde allí. Lo que tú digas, consejero. Vale. Estable, ¿no? Barra de refrigeración 2 activada. Vale. Estable, estable, estable. Vámonos. ¿Por dónde? Ni la menor idea. Objetivo cumplido. Vale. Muerto. Tendremos que volver, ¿no? Sin más. Muerto. Muerto por aquí. Y volvemos a subir. ¿Y cuál es nuestro objetivo ahora? Ni idea, ¿no? A ver. Localiza la tarjeta de transmisión militar. Ah, seguimos buscando la tarjeta. Pero la tarjeta la tienen los... El señor ese de lentes. Y se fueron en un vehículo. Ahí estamos en lo alto. Se guarda la partida. Y nosotros pues tenemos que continuar. Cuidadito, cuidadito, con mucho cuidado ahora. Vámonos. Puertas de seguridad abiertas. Vámonos, vámonos. ¿Será por aquí? ¿Esto a dónde lleva? ¿A ningún lugar? ¿Y esto de aquí? ¿Esto a dónde da? Ah, vale, esto daba aquí, ok. Vale, si esto daba aquí... Nosotros venimos de allí, si no me equivoco. Vale, si hay enemigos aquí, es porque vamos por buen lugar. Esa es la regla de los videojuegos. Si hay enemigos por un camino, eso quiere decir que el camino es el correcto. No podemos interactuar con nada ahí. Quedo izquierda. Muerto. ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde salió ese? ¿O habían dos? Cuidado. Muerto. Nada por aquí. Otro enemigo más. Aquí no tenemos nada. Esto podemos seguir subiendo. Suena. Asustó. Actividad normal. Muerto.
ese buen hombre. Bueno, bueno, tampoco. ¡Cuidado! Increíble, ¿eh? Estoy bastante concentrado, la verdad. Estaba pensando que es extremadamente sospechoso el señor que tiene lentes. No sé cómo llamarle. La mejor manera de describirlo es esa. Muerto, muerto, muerto todo el mundo. Está cerrada esa puerta. Está cerrada. Almacén de plasma. Aquí puede estar. Aquí puede estar la respuesta. Steve Hammer. Steve Hammer, técnico de servicio. Desde que al soldado Svensson se le fue la olla, le disparó a aquella máquina de bebidas. Se le fue la olla. Se prendió fuego con el proyector de plasma. Todos hemos estado un poco nerviosos. En mantenimiento sabíamos que estaba enloqueciendo. Al final, cuando esa condenada máquina de bebidas no le cogió los créditos, perdió el control. Empezó a maldecir como un loco. Fue gracioso cuando aquel trasto comenzó a arder, pero antes de que pudiésemos reaccionar, se metió suficiente plasma como para suministrar energía a todo un edificio. No quedó nada de su cabeza para limpiar, solo vapor. Un final horrible para cualquiera. De todos modos, comprendo que necesitemos seguridad adicional con todos los problemas mentales que hemos tenido últimamente. Pero cuando los guardias empiezan a volverse majaras, no sé, todas estas armas extra y munición... O sea, ¿realmente es bueno tener tanta potencia de fuego a nuestro alrededor? En cualquier caso, hemos decidido guardar la munición de plasma suelta que hemos podido encontrar. El código es 734. Creo que todos dormiremos mejor esta noche sabiendo que está bajo llave. Mira, aquí está el hombre del que hablaba. Uy, munición. Mucha, mucha munición. Estamos literalmente full ahora mismo con este arma. Además, este arma es destructora. ¿Destructora? ¿Está bien dicho? Destructiva. Esa era la palabra que buscaba. El arma es destructiva. Aquí fuimos atacados. Mira, no sé el cuánto más podré aguantar. Señor este. Toma, coge esta tarjeta de transmisión. No podemos quedarnos aquí, no es seguro. Será mejor que nos pongamos en marcha. ¿Pero qué? ¿Es eso ahora? ¡No! ¡No! Sin cabeza, tú. ¿Cómo suena? ¿Cómo? Para abajo. Para abajo, para abajo. Uy. Oh. Vale, vale, vale. Quítate el arma, quítate el arma. Porque ahora hay que pelear, cuidadito. Cuidadito. ¿Por aquí puedo pasar? No. Tenemos aquí. Activar esclusa. Es para salir, ¿no? Aquí no tenemos nada. Por aquí. Por aquí es de donde venimos, ¿no? Si no me equivoco. Y porque aquí no hay ninguna otra puerta. Vale. Pues entonces, este es el camino a seguir. Salimos. Salir de Empro. Vale, y aquí esto da al exterior, ¿no? Tendremos que pasar bastante, bastante deprisa. Vale, activamos. Porque aquí gastamos oxígeno. Que
es este bicho? Muérete. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, igual a la presión, igual a la presión. Sí, sí, sí. Abre, 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 abre. Activa, 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 activa. Bien. Marine, mueve el culo al centro de comunicaciones tan rápido como sea posible. Tienes que mandar ese mensaje a la armada. Mueve el culo. ¿Eh? ¿Qué era eso? Ni le vi la cara a tú. Vale, toma. Cuidadito con ese. Muerto. Recarga. Ahora se ve, se viene el potencial de Doom en todo su esplendor. 200.000 trillones de enemigos. Y solo hay que matar, 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 matar y matar. Bien, vámonos. Que no sé si será por aquí. ¿Qué? Qué risa. Mira qué risa. Toma. Mira qué risa, tú. Muerto. Baja, baja, baja. Sigue bajando. Porque ahora esto parece unas alcantarillas. Bueno. Las arañas estas de pacotilla. Seguramente sea la primera vez que uso esa palabra. Contenedor de aire. Ah, que estoy, que estoy a las afueras. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Llamar, llama, 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 llama. ¡Llámalo! ¡Rápido! Sube, 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 sube. Por favor, sube. Vale, estamos a salvo. No, 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 no. A moverme. Muerto. Me dispara. Vale. Ya estaría. Subimos por aquí. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Acabo de hacer daño de una caída, ¿de verdad? Vale, mira, recuperamos al menos vida. Recuperamos salud. ¡Eh! ¡No! No, es hora de que ustedes molesten. Qué buena es el arma esta de plasma. Qué buena es este arma, la verdad. Vale. Cuidado. A ver, tú. Para. Muerto. Aquí. Uf. Uf, 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 uf. Permiso de seguridad actualizado. Muerto. ¿Tiene una motosierra? ¿Quién es el de la masacre en Texas? De la puerta. Ah, que me siguen con la motosierra, tú. Pero es inútil. Tengo una motosierra. Bueno, 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 bueno. Señores. ¡Oh, qué placer! Muere, 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 muere. Nunca le den una motosierra a un hombre que está loco. Ven aquí, toma. Este juego es extremadamente sangriento, me encanta. Vámonos.
Dios. Fuera todo el mundo. Limpiando con la motosierra, tú. Venga. Muere. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto? Ah. Oh. Perfecto. Llamamos. ¿Qué pasó? Energía baja, servicio suspendido. Ok. Pues por aquí. Muerto. Para, estoy recargando. ¿Es eso? Ah, vale, una de estas cosas voladoras. Creí que era un bicho gigantesco. Vale, pasamos por aquí. Blindaje. Ah, vale, que aquí había una escalera. Subimos, pues. Puse el ascensor. No sé qué más decía. Acceso restringido. Vale. Muerto. También. Otro más. Muerto. Quita aquí. Un cerdo de estos. Muere. Bien. Creo que no nos dejamos nada más. ¿Y qué hay? ¿Qué pasa? ¡No! Ah, por aquí. Aquí podemos bajar. Muerto ese bicho. Uf, qué tensión hay en este día, ¿no? Este día ha sido bastante tenso. Un montón de enemigos por todos lados. Vale, vamos a escuchar el mensaje. Esto es el registro sonoro del oficial Ron Reich, fechado el 16 de octubre de 2145. Los recientes accidentes en los túneles de transporte están causando serios quebraderos de cabeza tanto a mantenimiento como a suministro. Cada accidente causa una demora estimada entre 1 y 3 horas en envíos donde el tiempo es fundamental. Es evidente que ciertos cruces necesitan ajustes de seguridad y el personal debe ser concienciado para conducir con mayor precaución. La ruta desde Empro al centro de comunicación ha mostrado el mayor incremento de accidentes en los últimos 6 meses. Hacen falta letreros de seguridad y mejoras en la iluminación en los principales cruces de los túneles y los caminos. No se debe permitir absolutamente ningún vehículo recreativo durante las horas punta. Todo el personal debe usar el monorraíl en sus desplazamientos siempre que sea posible para que los envíos de cargamento circulen con fluidez. Vale. Ascensor de servicio llamado a la estación. Llamamos al ascensor. ¿Dónde vendrá? Ah, de ahí. Toma. Sí que estaba tieso, tú. Vale. Vámonos, pues. Ahora por aquí. Por aquí. ¿Qué pasa? No sabía yo que me iban a pegar, la verdad.
por aquí. Y por aquí. Avanza, 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 por favor. Empujándolo con el... con el carro este. Vale. ¿Dónde estamos ahora? Ah, pero si esta es la zona de antes. Por favor. Gira. Y gira nuevamente. Y por ahí. Otra más. Otra más. Por aquí. Uno más. Para. ¿Qué me dispara? ¿Me dispara? ¿De dónde me disparó? Sin sistema. Ahora, ¿cómo llego ahí yo? Cuidado. ¿Cómo subo? Ah, y no. Momento, momento, momento. Creo que lo tengo. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Cuidado. Tú fuiste el que me disparaste. ¿Eh, tontito? No. Sin bala, justo tú. Mira cómo tiene el pie. Que no suba los pies, dice mi madre. Quieto. Pues la moto cierra tú. Abrir. Salida de mantenimiento ahora accesible. Vale. Ok. No por este lado. Por ahí podemos subir. Esto no da ningún lugar en especial. Ah, no, esto es para bajar. Vale, ah, pero este es el que estaba malo. Bien. Vámonos pues. De aquí y de aquí a aquí. Bien. Baja. Nos vamos. Ahora derecha. De frente. Izquierda. De frente. ¿Quién dispara? Quieto todo el mundo. Vale. Bueno, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, mejor, curamos toda la vida. Y estamos... ¿Qué es esto? Señores, aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Tenemos ahí la miniatura, perfecto. Y nos veremos el próximo día con más Doom. Ya llevamos una horita casi. Además, no sé qué sea eso, la verdad. Que no lo voy a recoger por las dudas. Y el próximo día continuaremos con más Doom 3. Recuerda darle como te compartir, suscribirte, esas cosas que lo haces. Sería un montón, como siempre. Y adiós. Chau, chau.